Se realizó la novena edición de la Expo Fruta, muestra realizada en la ciudad de La Colmena, departamento de Paraguarí. En la oportunidad, Jorge Madera, miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa Agroindustrial Colmena Asuncena Caica, comentó que en los últimos 4 años, la producción fruto-hortícola ha sido afectada tanto por cuestiones climáticas como también por el ingreso de productos de contrabando. Desde 2015 para adelante, especialmente desde 2016 hasta ahora, está un poco pesadito el rubro nuestro, vamos a hacer la producción de hortaliza y fruta, especialmente en producción de en volumen, vamos a decir, ¿verdad? No tanto así en precio. Primeros tiempos, ¿verdad? Repercutía también un poquito los productos que entran así en forma ilegal, ¿verdad? Y además había años que no ayudaba también las climas. Y entonces la producción, por ejemplo, comparado un poquito de 2012 entre 2014, ¿verdad? Tal vez cayó 30 a 35% en volumen. Por su parte, Eugenio Schuller, presidente de la Federación de Cooperativas de la Producción, destacó a la muestra, además instó a las cooperativas a trabajar más en el evento, de manera en que aumente la cantidad de visitantes en las próximas ediciones. Realmente representa esto trabajo, representa alimento, representa familia, representa nutrición, representa tantas cosas buenas, ¿cierto? Representa que las cooperativas en sí están todas unidas, están trabajando en conjunto y representa de que tenemos que también hacer un compromiso todos juntos para que cada vez vengan a visitar más personas de nuestro querido Paraguay una expo como esta. La Expo Fruta se desarrolló entre los días 22 y 23 de diciembre.